Berta Cáceres es una mujer comprometida con su pueblo, una mujer del pueblo lenca en Honduras, una mujer luchadora por la justicia social y por la justicia ambiental, una mujer que dio su vida por su río, por su gente, por su pueblo, por sus hijos. Berta mantuvo una lucha integral en torno a la defensa de los ríos, en torno a la defensa de las montañas, pero también en torno a la violencia hacia las mujeres. Fue, yo creo, una líder feminista que mucho tenemos que aprender de ella. Es una mujer que enseñó mucho a las luchas antirrepresas del continente, que enseñó mucho sobre entender la lógica de este sistema capitalista, patriarcal y racista, como ella siempre insistía. Que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión, desde el capitalismo depredador que no respeta las formas de vida, los equilibrios, no respeta las cosmovisiones, las culturas, no respeta absolutamente nada, ni los derechos de la madre tierra ni de los seres humanos, y está en un proceso de expansión, de consolidación, no importa a costa de qué. Es difícil hablar de la muerte de Berta. Yo creo que ahora nos duele mucho y nos seguirá doliendo, pero Berta no ha muerto, ¿no? Sus ideas estarán con nosotros. Ella se ha hecho semilla, se ha hecho río, pero también alzamos la voz por todas las mujeres en nuestros territorios, todas las mujeres líderes de organizaciones que están siendo asesinadas sistemáticamente. Entonces la voz de Berta vive, pero también viven todas nuestras mujeres indígenas, campesinas, estudiantes, trabajadoras, sindicalistas, que han sido sistemáticamente asesinadas y desaparecidas. En el año 2015, 185 ambientalistas fueron asesinadas en 16 países. En promedio, 3 activistas fueron asesinadas por semana. El 66% de las víctimas son latinoamericanas. El 40% son indígenas. Los grupos paramilitares, las multinacionales y las empresas extractivistas son las principales responsables. Brasil encabezó la lista de los países más peligrosos para los activistas ambientales, seguidos de Filipinas, Colombia y Perú. ¡Capital! ¡Alianza criminal! Defender la alegría y organizar la rabia. Estamos defendiendo la alegría, pero también estamos saliendo con rabia por eso, porque nos parece que estamos inmersos en una sociedad injusta, en una sociedad que nos mata porque estamos luchando por el agua, que nos mata por defender la vida, pero de todas maneras Berta y todas las que han caído viven en cada una de nosotras y seguiremos eso, defendiendo la alegría por ellas, pero también resistiendo desde la rabia y desde la organización feminista. Somos guerreras y guerreros porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida. Vamos a caminar, hoy ya no para pues. A reclamar los derechos, hoy ya no para pues. Nos vamos a defender, hoy ya no para pues. Mujeres proponiendo y diciendo: estamos hartas de la violencia, estamos hartas de la guerra, estamos hartas del machismo, estamos hartas de la explotación, estamos hartas del neoliberalismo. Y mujeres que estamos conscientes que al final esto es una articulación de luchas. Yo creo que el Estado, los estados nacionales se encargan de separarnos, las luchas indígenas, las luchas afro, las luchas campesinas. Yo creo que Berta sintetizó una lucha integral con una propuesta de vida, no solamente para el pueblo lenca, sino para todos y todas aquellos y aquellas que creemos en la transformación social. Y solamente la unidad de los pueblos, la creatividad de los pueblos para defender sus territorios, la posibilidad de convencer a la humanidad de la necesidad de defender los territorios, de defender los ríos, de defender la madre tierra, es la posibilidad de que logremos salir adelante frente a esta guerra que nos declara el sistema capitalista.
La resistencia a la explotación de bienes y servicios naturales o la construcción de infraestructura es una conducta que autoridades estatales y empresas asocian a la ilegalidad. Esta resistencia se considera delito como fenómeno jurídico o judicialización. La criminalización, como exposición pública a través de la estigmatización de procesos campesinos, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y ecologistas. ¡Nos queremos vivas! La criminalización a partir de distintas formas de hostigamiento. El sonido de la madre tierra. Un río peleaba en tu garganta su defensa. Lo defendió con valentía y con grandeza. No llevó antibalas ni rifles a pelear. La noche negra con tu adiós se hizo más negra. Cobarde aquel que temió a tu amor a la tierra. Un río llorará tu partida con tristeza. Llora el río, llora el cielo, llora la tierra y llora el mar. Berta, no te vayas. ¿Quién defenderá tu río? Berta, tu presencia el pueblo lenca extrañará. Vivirá por siempre aquella hazaña de frenar a un depredador que daña por la ambición de tener más. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Lo que no sabe el asesino que te daña es que esta idea que está sembrada ya no muere, que todo un pueblo y más unido se levanta. Este es mi río, esta es mi tierra, sobre un pueblo no pasarás. Despierta ya, humanidad. Berta, no te vayas. ¿Quién defenderá tu río? Berta, tu presencia pueblo lenca extrañará. Vivirá por siempre aquella hazaña de frenar a un depredador que daña por la ambición de querer más. Sobre un pueblo no pasarás. Despierta ya, humanidad. Despierta ya, humanidad.